Madat ni, madat ni, madat wi, maju gue. Ah, anggur nuwak nau hari ada nanti soh tuwi. Ma toh gue cuma aneh. Roh ti nyuh ni, ni nyuh riang gue cuma aku nak hak gue na. Roh riang gue oh makan na haji ni. Nuwak nau hari ada nanti soh tak. Ah, roh tak u nih soh nari kita go. Ah, go tangga ta kami ni arwah nyuh maju riang gue toh nyuh na roh haji ni. aha go nih ni wah go nuwak nau tak kami ni arwah nih soh ma toh go. Ah, nih siluat teruah toh tak nih nih tuwi juga. Pues bueno, lo que yo acabo de decir en mi lengua es que eh, agradecidos con este premio que se nos da y bueno, enviarles un cordial saludo a nombre eh, particularmente de los que hablan la lengua de la palabra completa, los NAN, que somos de la región Triqui. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño para los amigos radialistas y ojalá que pronto eh, podamos tenerlos aquí en Oaxaca y ver todo lo que tenemos nosotros para todos ustedes. ¿no? Pues queremos enviar un saludo. ...muy cordial, muy fraternal a toda la gente que nos, que nos ve, que nos escucha... Eh, ...desde el estado de Oaxaca y de las diferentes comunidades... ...agradecerles muchísimo pues este reconocimiento... Que, ...que sin lugar a duda nos empuja para seguir, ¿no? Es un aliciente para nosotros y les enviamos un saludo de todo corazón desde Oaxaca. Y si pudiéramos les enviaríamos mezcal y chapulines. <laughs> Las radios comunitarias tenemos híjole, sueños húmedos, pero en el buen sentido de la palabra, porque soñamos con muchas cosas, ¿no? Soñamos con cambiar el mundo y soñamos con cambiar nosotros primero, soñamos con cambiar a nuestro pueblo, soñamos con cambiar a nuestro mundo y cambiar a nuestro pueblo me refiero a que sigamos manteniendo las cosas como están, pero poder elevarnos al rango de ya no sentirnos tan tan pobres como nos sentimos, no. Yo creo que todos los pueblos indígenas somos muy ricos en toda la cultura que tenemos, en las lenguas que tenemos, en las costumbres que tenemos, y bueno, eso es lo que lo que aspiramos. ¿no? Y yo creo que el mayor reconocimiento es eh, la satisfacción de saber que nuestra gente está a salvo, de que está informada y sobre todo de lo que tú haces. Y bueno, sobre todo yo creo que a mí como pues como mujer es algo que me, 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 me levanta mucho, ¿no? Seguirle dando para arriba y para adelante, no aflojar, yo creo que estamos en un camino en donde las mismas comunidades nos han dicho que es un camino correcto, eh, quizás eh, seguirnos preparando más, seguirnos profesionalizando para que esto pueda ser una comunicación mejor y tratar de ser mejores personas, mejores compañeros, mejores amigos. Pues se siente una satisfacción muy grande el poder recibir un premio como esto, sobre todo viniendo de quien viene. Alguien que es como, ahora sí como lo dicen, es un gurú para nosotros los que hacemos las radios comunitarias. Eh, enviarles todo mi agradecimiento por eh, que nos han acompañado a través de nuestras radios comunitarias. Siempre los escuchamos en nuestras radios comunitarias, siempre los programamos. Y bueno, desearles eh, mucha salud, mucho, 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 este mucha empatía también de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca para que ellos no pierdan el... Eh, la luz que los está llevando por este camino que, en el que todos queremos caminar, en el que todos queremos transitar, eh, y bueno, ellos se nos han adelantado demasiado, pero ahí vamos tratando de seguirles los pasos. Y ellos son como nuestro, nuestro ejemplo, ¿no? Es lo que queremos hacer producción así, de nuestra región, de nuestra comunidad, con nuestra voz, con nuestro acento, que les sirva a nuestra gente.